Hoy vengo a hablarles de Halo, la más nueva adaptación de una famosa franquicia de juegos de video enfocada, al menos en un principio, en el conflicto entre el Comando Espacial de las Naciones Unidas y una coalición de razas extraterrestres conocida como el Pacto, centrándose en su mayoría en el integrante más importante de la primera de estas dos facciones, el implacable guerrero John 117, coloquialmente referido como el jefe maestro, y quien en esta ocasión aprenderá por las malas que el conflicto interestelar en el que está peleando no solo es más ambiguo de lo que podría parecer en un principio, sino también que el nuevo foco de atención del mismo, o sea, un antiguo artefacto de origen misterioso, bien podría albergar la clave para descifrar su propio pasado hasta ahora desconocido para él, así como la verdadera naturaleza del proyecto que lo convirtió en quien es ahora. Es esa a grandes rasgos la premisa de esta versión y la cual, al menos hasta donde puedo entender, se encuentra cronológicamente hablando antes de los sucesos de Halo Reach, por ende mucha información que en los juegos se da por hecho aquí podrían implicar grandes spoilers, por lo que no me centraré en la misma, ya que así como está, creo que la serie hace un buen trabajo en poner en contexto y generar interés al espectador neófito que no tenga una idea clara de a dónde va la historia. Lo cual menciono porque este fue parcialmente mi caso, ya que yo mismo no estoy del todo familiarizado con el folclore de Halo, ni mucho menos soy fan. A lo mucho solo jugué 3 juegos tan solo porque el modo cooperativo siempre se me hizo divertido, aunque uno me lo chuté en francés, pero no es como que la historia me haya dejado la mejor impresión, salvo por alguno que otro corto de la antología animada. Y aún así, el primer capítulo de la serie me mantuvo lo suficientemente entretenido e intrigado como para ver los demás una vez que salgan, ya que las caracterizaciones están relativamente bien hechas, el guión es conciso y accesible, y visualmente, aunque haya algunos elementos desiguales, el resultado general es favorable, particularmente en lo que respecta al diseño de las armaduras de los personajes principales y al manejo de la violencia en sí. Bastante agresiva, sin ser del todo gráfica, como en el juego, pero mejor lograda. Y de hecho eso fue parte de lo que me convenció, ya que al inicio estaba escéptico y medio indiferente, pero una vez que empezó la acción y los monigotes empezaron a volar como en Sector 9 o Robocop, yo estaba así de ¡yeah! De aquí soy. Y no que la acción dure todo el tiempo, pero después de eso el desarrollo de la trama igual me resultó intrigante, en parte porque, como les decía, no soy muy experto y si el arco argumental de la serie ya fue abordado, no tengo idea de cómo termina, y en parte porque, al menos hasta donde puedo entender, parece que sí hay algunos cambios medio clave en relación al juego, los cuales, si bien podrían molestar, en mi caso me generaron algo de interés en ver a dónde van con eso, siendo uno de estos la cuestión jerárquica del pacto, o los Covenant, para que me entiendan, y de la cual no entraré en detalles aquí porque una vez que la vean inmediatamente sabrán de lo que hablo. Fuera de eso, no creo tener más que decir de momento, así que he de insistir en que si bien tal vez yo no contrataría Paramount Plus nomás por ver la serie de Halo, si ya cuentan con el servicio o tienen Claro Video, el cual tampoco vale ni un centavo si no viene ya incluido en la renta de internet, vale la pena que le echen un vistazo y decidan por ustedes mismos. Después de todo, como a los 15 minutos podrán discernir fácilmente si esta versión de Halo es o no para ustedes. Y sea cual sea el caso, yo igual les agradezco por ver el video de hoy y espero tengan un buen día.